¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Mientras colegas de medios de comunicación están mostrando desgracia, dolor, luto, y nosotros tenemos hoy dos invitados, que es la indignación y el dolor y el luto, sin duda. Hoy día queremos tratar de explicar algunas situaciones. Y es que es tan doloroso ver que, como lo decía ayer, y qué palabras tan proféticas, de repente, malditamente proféticas, yo decía, a los bolivianos nos gusta, como buenos borderlines, llegar al límite del conflicto, que haya sangre, drama, todo, y recién retrocedemos un poco y nos calmamos, pero mientras tanto no medimos lo que viene a continuación. El pensamiento hipotético deductivo, que es una capacidad que los seres humanos logramos a los 12 años, de decir, no, no, si hago esto, me puede suceder esto, hipotetizar, y entonces mejor me protejo y no lo... Parece que hemos perdido esa capacidad. Llegamos al límite, derramamos sangre y después recién de repente intentamos reflexionar cuando hay una sola cosa que en la vida no se puede recuperar, que es justamente la vida humana. Y bueno, con ese dolor infinito que estamos viviendo hoy día los bolivianos, de haber perdido dos ciudadanos, yo quiero darle a usted insumos, porque un pueblo informado, porque un pueblo que sabe las cosas, es difícilmente engañado. Y he visto con dolor que la gente se deja guiar por las redes sociales. Uy, no, mira esta foto, cierto, tienen razón. Y la comparten a 100.000 personas. Otras esas 100.000 personas, uy, sí debe ser. Y también lo colocan. Entonces, para ser serios, para ser un poco más comprometidos con la sociedad, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la OEA. ¿Qué es la OEA? ¿Qué es este organismo internacional al que se le está entregando una responsabilidad tan grande como hacernos una auditoría? ¿Quiénes son realmente? ¿Quiénes trabajan allí? ¿Qué matices ha tenido la OEA en el transcurso del tiempo? O sea, conoceremos ese organismo internacional para luego decir si quiero o no quiero, me parece correcto o no. Y no dejarnos guiar por los apetitos e intereses políticos y económicos de políticos circunstanciales que lo único que buscan es responder a sus patrones. Déjeme entonces arrancar con este material muy interesante que hace una reflexión de lo que es la Organización de Estados Americanos. Cómo se crea, cómo se funda, quiénes son, qué sucedió a partir de la presencia de Almagro. Y bueno, todo eso en este material. Adelante. El 11 de septiembre de 2001 se perpetró en Estados Unidos uno de los peores ataques terroristas de la historia. Ese mismo día, la Organización de Estados Americanos tenía planificado ratificar un mensaje de unión para el continente. En Lima, Perú, tras meses de negociación, se firmó la Carta Democrática Interamericana, un instrumento diplomático que afianzaba el compromiso de la OEA con la defensa y promoción de la democracia. Los terroristas pueden destruir edificios y matar personas, y nosotros nos entristeceremos por estas tragedias, pero jamás podrán matar el espíritu democrático. La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo y el único que reúne a 34 de los 35 estados independientes de América y el Caribe en una misma sala de diálogo. Se encarga de labores fundamentales como la observación electoral en la región. Y con el consenso de los Estados miembros, puede denunciar, sancionar y hasta expulsar a los países que violen los principios de libertad y derechos humanos que defiende la OEA. Fue lo que pasó con Cuba, que fue expulsada en 1962, en plena Guerra Fría, por sus fuertes vínculos con el bloque comunista. ¡Viva el comunismo! ¡Al brazo del comunismo! ¡Patria o muerte! En 2009, el entonces secretario general José Miguel Insulza dio pasos para la eventual reincorporación de la isla a la OEA, con la condición de que Cuba se apegara a los principios y valores del organismo. Pero Cuba se ha mantenido firme en su posición. La OEA, desde su fundación, fue, es y será un instrumento de dominación imperialista. Por eso Cuba jamás regresará a la OEA. Insulza recibió críticas,
especialmente de Estados Unidos, por no haber condenado con suficiente fuerza las crisis democráticas en la región, sobre todo en Venezuela. Hay quienes aseguran que bajo su mando, la OEA perdió efectividad como árbitro de la libertad. En 2015, luego de 10 años como secretario general, Insulza se despidió de la OEA. Su sucesor, Luis Almagro, fue electo con 33 de los 34 votos, con la única abstención de Guyana, y asumió el puesto con el objetivo de reposicionar a la organización en el hemisferio. Dije que no me interesa ser el administrador de la crisis de la OEA, sino impulsar su renovación. Almagro llevaba 3 décadas de servicio diplomático. Fue representante de Uruguay ante la UNESCO, diplomático de Uruguay en países tan variados como Irán, Alemania y China, y entre 2010 y 2015, canciller de su país durante el gobierno de José Pepe Mujica. En sus 3 años de gestión como secretario general, le ha dado mayor visibilidad a la OEA, sobre todo condenando abiertamente la dictadura venezolana. Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela. Pero también se ha ganado muchas críticas, algunas provenientes de sus enemigos más obvios y otras incluso de sus aliados en la política. Almagro, por su parte, se ha mantenido firme en su norte y en sus convicciones. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Pero claro, mire usted qué interesante, ¿no es cierto? Porque recordará usted que antes tenían otro representante de la OEA, el chileno, y que ese, por ejemplo, para nosotros, Insulza, no era muy agradable y tuvimos reparos. Y bueno, ahí está, esa es la labor de la OEA, muy bien entendida. Pero claro, como un medio de comunicación responsable, nos toca mostrar otras facetas, otras lecturas, porque señores, nadie tiene la verdad absoluta, nadie en este mundo. La única verdad es que no se puede recuperar una vida humana. Es la única verdad absoluta. Después todas las demás no existen. Y claro, hay medios de comunicación. Hablemos, por ejemplo, de Hispan TV, un canal de televisión internacional que hace análisis sobre lo que es la OEA. Y para ellos, para su lectura, para su punto de vista, la OEA no es otra cosa sino un instrumento del imperialismo, un instrumento de intervención del Estado norteamericano, y que bajo la teoría Monroe, que es América para los americanos, trata de afectar a todos los países, en particular, dice esta nota internacional, a los países progresistas, con presidentes progresistas. El caso de Bolivia, de Venezuela, de el Ecuador, de la Argentina, etc. Entonces, déjenme, por favor, mostrarle este material, que sería como la otra cara de la medalla, para que usted discierna qué le parece correcto y qué no. Adelante. La Organización de Estados Americanos, desde su constitución, se ha presentado como un instrumento para la paz, la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos en la región. Pero la historia de esta organización muestra hechos completamente distintos, hasta el punto que muchos llegaron a calificarla como el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. La OEA se ha presentado más bien como un medio para la intervención y para avalar la doctrina Monroe, América para los americanos. Uno de los primeros instrumentos aprobados por esta organización en 1948 fue una resolución sobre la preservación y la defensa de la democracia en las Américas. Pero lo que realmente significaba esta resolución era la persecución de todos los gobiernos que levantaban banderas de soberanías o enarbolaban ideales socialistas. En ese mismo año se dieron hechos que violentaban los principios de la organización. En Colombia, el pueblo se levantó en contra de las represiones gubernamentales y en la Guyana Británica había una lucha por su independencia. Ahí, las fuerzas coloniales emprendieron una brutal represión contra el pueblo. En el caso de Venezuela, ese mismo año, en 1948, se vivió un golpe de Estado y en Colombia un asesinato al líder político Jorge Eliécer Gaitán. Sin embargo, la OEA nunca se pronunció contra estos crímenes a pesar de las brutales represiones populares y fallecidos existentes. En los años 50, la OEA aprueba un instrumento para la defensa y la seguridad del hemisferio. Ese mismo acuerdo permitió que militares estadounidenses llegaran a la región para asesorar
a los militares latinoamericanos. Lo que nunca advirtió la OEA era que ese trato representaba un peligro para toda la región. En 1954, la OEA junto a la Casa Blanca aprueban la llamada Operación Éxito contra Guatemala. Esa misma logró derrocar al gobierno democrático, popular y nacionalista de Jacobo Arbenz y sustituirlo por un gobierno servil a Estados Unidos. Durante los años 60, la OEA persistió apoyando golpes de Estado y despliegues de escuadrones de la muerte para neutralizar a la población civil. Pero a la vez expulsaba a Cuba por directrices de la Casa Blanca y apoyó el bloqueo naval contra la isla por parte de la Armada de Estados Unidos. Paralelo a ello, Estados Unidos, a través de la infame Escuela de las Américas, formó a más de 100.000 gorilas militares en toda la región en la infame tarea antisubversiva y la persecución de la disidencia de izquierda en todos estos países. Pero la OEA jamás condenó la violación a los derechos humanos cometidos por estos militares en cada uno de estos países. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos, valiéndose de la conmoción internacional por los atentados contra las Torres Gemelas, logró la aprobación de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática se activa cuando se rompe el hilo constitucional en un país del sistema interamericano. Y son las 2/3 partes de los Estados miembros de la OEA quienes acuerdan la suspensión temporal del Estado miembro en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Tal potestad solo corresponde a los Estados miembros y excluye la potestad al secretario general. Desde la irrupción de los gobiernos progresistas en la región, la OEA ha tomado un papel ofensivo contra los mismos. Venezuela no ha estado exenta de los ataques de la OEA, entre otros organismos también, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ONGs como la NET y la USAID. Hoy la OEA se encuentra atrapada por la historia y sigue empuñando sus baterías en contra de los pueblos de la región. En esta oportunidad, a través de su esbirro, el secretario general Luis Almagro. Estados Unidos pretende seguir usando el organismo para agredir a estados soberanos. Sin embargo, la realidad regional limita las intenciones hegemónicas de ese país. ¿Cuándo llegará el día en que la OEA pida perdón por el silencio ante los crímenes cometidos por las dictaduras apoyadas por Estados Unidos en todos estos países? ¿Acaso se justifica la existencia de una organización que ha hecho y sigue haciendo tanto daño a la región? Nuestro objetivo es conectar tu conciencia con la verdad. Bueno, qué interesante material también. Creo que eso nos va dando insumos para que nosotros reflexionemos. Sin embargo, aquí hay un personaje que está jugando un papel importantísimo, que es el señor Luis Almagro. Luis Almagro, actual cabeza de la OEA, está presidiendo en este momento ese organismo multinacional de... Este señor tiene una característica fundamental para todos aquellos que dicen, ah, no, este es el mejor amigo del Evo, este señor está comprometido con los gobiernos progresistas y socialistas. Aquí tengo una nota fantástica del periodista Ramos de Univisión que hace una larga entrevista a Almagro y Almagro se declara, pues, vehementemente, es más, como usted ha visto en la nota, pone su cargo a disposición con tal de que Venezuela sea libre. Entonces, escuche quién es este señor Almagro y lo conoceremos un poquito más. Usted ha sugerido aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Para eso necesitaría 2/3 partes de los 34 votos en la OEA. Las matemáticas todavía no llegan ahí, secretario. El gobierno de México ha dicho que prefiere cualquier cosa antes de separar a Venezuela de la OEA. ¿Tiene usted los votos necesarios para aplicar la Carta Democrática a Venezuela? Mira, la aplicación de la Carta Democrática tiene muchas instancias anteriores a la suspensión. Uno ve en los procedimientos de los artículos 18, 19, 20 específicamente, que es el que hemos puesto en acción en este caso, cómo se... Hay medidas anteriores a eso y nosotros en nuestro informe, si usted lo lee en su totalidad, ve que realizamos varias recomendaciones, un llamado a elecciones generales como salida a la democracia, eso es un instrumento fundamental,
Todos nuestros países, para dejar atrás una dictadura, han tenido que tener elecciones, sea Uruguay, Argentina, Brasil, pero Chile, Nicolás Maduro ha dicho España, que no va a tener nuevas elecciones, secretario. Todos los países, para salir de una dictadura, tienen que tener elecciones. Y los dictadores, en la mayor parte de los casos, se oponen a tener elecciones. O sea, posponen esas elecciones y las llevan adelante en el tiempo todo lo que pueden. Perdone, secretario, ¿usted le está llamando que Venezuela es una dictadura y que Maduro es un dictador? Está muy claro de que Venezuela está dentro de los parámetros de una dictadura, porque el ciudadano no tiene hoy ninguna manera de hacer valer sus derechos civiles y políticos, no tiene ningún mecanismo de garantía si es detenido, llevado preso, o si no es liberado cuando debe ser liberado. La Asamblea Nacional ha visto completamente coartados sus poderes, ha perdido 5 poderes más incluso durante el mismo proceso de diálogo. Los derechos sociales de la población se han visto completamente violados y el gobierno se niega a abrir un canal humanitario que resuelva esa situación. El Poder Judicial está completamente cooptado por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo definiría usted eso? Secretario, Nicolás Maduro, por supuesto, no está de acuerdo con su punto de vista y sobre usted ha dicho lo siguiente. Vamos a escuchar. Hace unos días ha sido designada Venezuela por unanimidad de todos los países del Caribe, todos los estados del Caribe, frente a la agresión del secretario general, de este traidorcillo, ¿no?, de este inepto llamado Luis Almagro. Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados ni callada. Vamos a roncar y a roncar duro desde la Venezuela de Bolívar. Es la Venezuela de los libertadores y nadie amenaza a Venezuela, menos esta basura de ser humano, llamado Luis Almagro. Secretario, no nada más hay acusaciones e insultos contra usted, sino que dice que nadie amenaza a Venezuela. ¿Su reacción? Pero yo no amenacé a Venezuela. Nosotros tenemos una actitud absolutamente constructiva respecto a Venezuela. Y lo que queremos es que Venezuela dé pasos para reinstitucionalizarse, para redemocratizarse, para volver a otorgar los derechos a la gente, específicamente los derechos civiles y políticos, los derechos electorales que le fueron violados con el referéndum revocatorio y que le fueron violados nuevamente con las elecciones regionales. Entonces, nuestra propuesta es muy constructiva, es reinstitucionalizar al país, redemocratizar al país, devolver los derechos a la gente. Y eso no puede ser una amenaza para nadie. Si nosotros pedimos elecciones en cualquier país, ¿usted qué le parece? ¿Que eso puede ser una agresión? ¿Pedir que el pueblo se exprese? ¿Que se le reconozcan sus derechos constitucionales, como elegir gobernadores o tener un referéndum revocatorio? ¿A usted le parece que a los venezolanos hoy, por tener una opinión política, pueden terminar en la cárcel? ¿A usted le parece hoy que los venezolanos tengan que morir por no haber sido vacunados, por no recibir tratamientos de enfermedades crónicas? ¿A usted le parece que la mortalidad infantil puede haber aumentado en los niveles que está, la desnutrición infantil ha aumentado en los niveles que está? Lo que queremos son soluciones para Venezuela. Secretario. Y negarse a dar soluciones para Venezuela, ese es el problema de gente que definitivamente gobierna de espalda al pueblo y de espaldas a Bolívar. Secretario, usted sobre los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, salió un tuit que dijo: el muro entre Estados Unidos y México no es solo entre los dos países, sino también para América Latina. ¿Cómo puede la OEA proteger a los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos cuyas familias corren el riesgo de ser separadas, de ser destruidas por Donald Trump? Los mecanismos del sistema interamericano, o sea, y específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha tomado cartas en el asunto para abordar el tema de las órdenes ejecutivas, y que definitivamente es una instancia jurisdiccional a la que se puede apelar, la protección de los derechos humanos de los migrantes, en que esos están, cada migrante es titular de los mismos derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, que cualquier ciudadano, y esos migrantes están amparados en el marco del sistema interamericano y de cada convención. ¿Usted ve que en estos momentos en Estados Unidos, y termino con esto, hay una crisis con los inmigrantes? Usted sabe que esto ha sido abordado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Estados Unidos no se presentó a la audiencia que tenía. Para nosotros ese es un
no es un precedente muy, muy sensato, definitivamente es un mal precedente, y que por lo tanto debemos empujar las soluciones en el marco del Estado de Derecho como lo buscamos. Ese es el señor Almagro, conózcalo usted, conózcalo claramente, este caballero tiene esas visiones del mundo, ese compromiso o esa, llamemos así, esa percepción, esa lectura de la realidad. Pero bueno, los señores de la OEA llegaron pues a nuestro país, ¿se acuerda? Porque es un organismo internacional con muchos otros países y vinieron acá a Bolivia y estuvieron presentes justamente el día de las elecciones. ¿Y usted recuerda cuando salieron con sus chalequitos color condepas, chalequitos de color beige? Salieron y todos dijeron que tenían algunas observaciones. Ellos lo dijeron vehementemente el día 20 de octubre. Y claro, todos estaban de acuerdo con eso, todos aplaudieron, dijeron, sí, tienen razón, está bien. Todos los opositores, digo, eran estos señores y decían esto. Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante esta observación electoral hemos testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. A pesar de estas condiciones, la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva el pasado domingo 20 de octubre. Es fundamental que se respete plenamente la voluntad ciudadana, honrando los valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. A las 19:40 del domingo 20 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral difundió los resultados de la transmisión rápida de resultados preliminares, conocido como TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la misión de observación. Nuestra información fue compartida hoy con el Tribunal y la Cancillería. A las 20:10 de ayer, por decisión del Pleno, el Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el Tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia, que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Oportunamente, la misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana, con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias, de manera ágil y transparente. Es de extrema importancia que se mantenga la calma y se evite cualquier forma de violencia en esta delicada situación, para que los cómputos departamentales se desarrollen con normalidad y sin interrupciones, con garantías para nuestros observadores y el personal electoral. Mantenemos la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegue a la voluntad de los electores manifestada en las urnas y se respete la integridad del voto. Ya ve, ahí sí los respetábamos, ¿no? Ahí sí, para nosotros los veedores de la OEA, eran palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí sí, nosotros y todos, opositores y cada uno de los partidos, coincidía plenamente con la OEA.
Rapidito se pasan los amores, ¿ha visto usted? Como amor de adolescente, ¿no? Hoy día te quiero, mañana ya quién sabe. Pero bueno, yo tengo acá una nota internacional muy interesante de cómo ve la realidad otro país, cómo ve la realidad un canal internacional y cómo hace un compendio de todos esos momentos que vivimos, porque se llevó esta información a la OEA, inclusive lo escuchamos ahí, usted recordará, al representante allá, al gringo González, y él explicaba que en algunas poblaciones de verdad no podía llegar la información, es decir, argumentaba. Todo eso que sucedió, solo para refrescarle a usted la memoria, se lo presento en esta nota. La misión de observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos en Bolivia informó este miércoles en sesión extraordinaria al Consejo Permanente que 92 expertos y observadores fueron desplegados el domingo pasado durante el proceso electoral, que aseguran hubo alta participación, sin embargo señalaron irregularidades, entre ellos la cadena de custodia del material electoral y el almacenamiento de este. La misión señaló además que es alarmante la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, porque debilita la confianza del organismo. Los observadores de la OEA recorrieron 991 mesas de votación en 352 centros. La MOE observó la jornada desde la instalación de las mesas hasta el conteo de votos. Respecto al repliegue de materiales, los observadores de la misión reportaron que la cadena de custodia no se implementó de manera homogénea y que los espacios de almacenamiento del material electoral no contaron en todos los casos con las medidas de seguridad correspondientes. A las 19:50 en conferencia de prensa, el TCE difundió los primeros datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, conocidos como TREP. De acuerdo con los datos difundidos, con el 83.85% de las actas verificadas, el binomio del MAS obtenía el primer lugar con el 45.71% de votos contra un 37.84% de Comunidad Ciudadana. La diferencia entre el primero y segundo, por lo tanto, era de un 7.87%. El TREP estaba funcionando correctamente y cumplía con su objetivo primordial, informar el resultado de las elecciones en un menor tiempo posible. Los datos preliminares presentados por el TCE coincidían con los resultados del ejercicio estadístico por la misión y con dos conteos rápidos que se conocieron. La interrupción del TREP incrementó las tensiones en la calle. Se iniciaron movilizaciones masivas hacia los tribunales departamentales. Personal del órgano electoral, observadores internacionales y fuerzas de seguridad fueron atacados. Tras 23 horas, a las 18:30 del lunes 21, se reactivó el TREP, con un total de 94.7 de actas verificadas. Al actualizar el sistema para incorporar los votos provenientes del extranjero, el candidato Morales alcanzaba el 46.87, en tanto que el candidato Mesa quedaba en 36.73, ampliándose la diferencia a un 10.14. La tensa situación en Bolivia, desatada tras los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, llevó a solicitar a varios países la sesión en el organismo, donde el representante de esa nación brindó detalles del proceso y se refirió también a la renuncia del vicepresidente del Poder Electoral. En Bolivia nosotros tenemos pobladores, ciudadanos, que votan en el área rural, donde infelizmente todavía no existe el servicio de Internet. Por tanto, la posibilidad de transmitir esas actas de manera inmediata, esa misma noche, en ese momento, una vez firmada el acta por todos los delegados, es prácticamente imposible. ¿Dónde está la demora? La demora está en la necesidad que tiene ese ciudadano o esa persona encargada de hacer la transmisión de tener que ir a otra población donde sí existe Internet. Yo también quiero destacarlo, el hecho de que el hasta ayer vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, vocal del órgano electoral, el señor Antonio Costas, ha presentado su renuncia al cargo. Su decisión descansa básicamente en el hecho de que él no fue consultado. Él se molestó porque no se lo consultaron y él consideraba que era pertinente que lo haga. Presumo que por algún interés se ha prescindido de decir lo que también ha dicho Costas anoche en la CNN, por ejemplo, sin ir muy lejos. Él manifestaba claramente que no existe absolutamente ningún fraude
ni ninguna manipulación de los datos. Quiero informarles que el proceso de recuento oficial aún prosigue. No tenemos aún los resultados oficiales de los comicios. Hoy, cumpliendo la historia y dentro de lo que establece la norma, hoy podría conocerse de voz del propio tribunal los resultados finales oficiales de los comicios del 20. El secretario general Luis Almagro dijo que la misión de observadores ha cumplido con su trabajo a cabalidad y reiteró el contenido de los informes presentados hasta ahora. Se refirió también a la auditoría que se realizará en Bolivia por el proceso electoral. Déjenos adivinar, llega Almagro a hacer la auditoría por algunas semanas, le pedirá a la oposición que se calme y que esperen el resultado, ajustan los porcentajes, sueltan a algunos diputados y le levanta el brazo a Evo que gana en primera vuelta, borrón y cuenta nueva. Otro viejo sinvergüenza, se refiere a mí, dándole oxígeno a otra dictadura, ahora le ayudas a Evo a quedarse en el poder cuando el pueblo dijo no. Esto es una demostración cabal, integral, de la ecuanimidad con la que ha actuado la MOE y con la que ha actuado la Secretaría General. Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos aceptado la auditoría integral del proceso electoral, como fuera solicitado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos una responsabilidad al respecto y la hemos asumido en ese sentido, a cabalidad y con la ecuanimidad que se espera de la Organización de los Estados Americanos y de lo que se espera como respuesta de esta organización. La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos indicó que concluyó que los resultados de una elección deben ser creíbles para toda la población, no solo para un sector. Para que usted pueda estar informado, para que usted pueda entender la realidad, para que usted se permita saber de qué estamos hablando, qué sucedió, porque la mente del ser humano es frágil. Hoy día sucede, mañana ya no me acuerdo, pasado tal vez ya no quiero, y el lunes, quién sabe, lo voy a pensar. Solo por eso, y gracias a los medios de comunicación y a las imágenes, le he refrescado un poquito la memoria. La próxima media hora ya vamos a hablar de la auditoría como tal, así que espéreme. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia, muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Atari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país. Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción. ¿Qué esperas? Tú también. Conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial. Televisión satelital para todos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet BDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del séptimo mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Es empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Toloma, Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Disponemos de 54 confortables habitaciones para ejecutivos y familias, además de un moderno y renovado restaurante, San Cristóbal. Contamos con 4 salones y ambientes amplios para el éxito de sus eventos corporativos. Nuestro propósito es brindar experiencias memorables, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet BDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del séptimo mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Es empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz, porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes.
Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6 más 1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas. Paga 6 meses y el séptimo no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la AT&T. ¿Quién es?